Le vieron por el paseo Ruperto Chapí esta mañana, sobre las 10:15. ¿Es él? Cariño, es Pablo. Yo le puse esta ropa antes de que desapareciera, es la misma. Sí, sí, me acuerdo. Pablo es mudo por un trauma que sufrió cuando murió toda su familia. Fue por culpa de su tío, que está enfermo. Él fue al colegio como un día normal y al volver se encontró con todo. Desde entonces no habla con nadie, ni siquiera con nosotros. Tengo miedo de que alguien le haga daño. Bueno, estamos haciendo todo lo posible para encontrarle. ¿Se sabe algo nuevo? Le han visto cerca de Moncloa esta mañana. Un paso más cerca, ¿no? Sí, pero hay que moverse rápido. Con su edad, cada minuto es oro. Bueno, yo seguiré con los carteles. Todavía me quedan estos. Por cierto, ¿se había escapado Pablo en alguna otra ocasión? No, es la primera vez. Le da miedo salir. Se pasa las horas en su cuarto dibujando. Bueno, mira. Me hizo este dibujo en nuestra última sesión. No sé si sirve. Perfecto. Gracias. También les dejo mi tarjeta por si recordaran cualquier detalle, cualquier cosa que nos pueda ayudar con la investigación. Y, por supuesto, nos pondremos en contacto en cuanto tengamos cualquier novedad. Vamos a encontrarle. Muy pronto. ¿Os he dicho que sois mi familia de acogida favorita? Te están buscando, ¿sabes? No, no, no te vayas, no diré nada. Será nuestro secreto. Ah, mira, hoy creo que tenemos jamón. ¿Sabes que mi madre es una cocinera? Lo dejo aquí, por si te apetece. Tengo un partido de ajedrez. Lo volveré. ¿Estarás aquí? Thank you.
Veo que no puedes hablar, pero sí dibujar. ¿Tu familia? Ese hombre malo mata a tu familia. Lo siento. Gracias.